Hola, seguidores de Cocina Casera. Hoy vamos a hacernos un entrante, un aperitivo, unos aritos de cebolla. Bueno, o aros, o donuts de cebolla. Depende de lo grande que lo hagamos. Ya veréis qué cosa más rica. Vamos a hacernos primero la masa del rebozado, para lo cual en un colador grande incorporamos la harina para tamizarla y la cucharita de levadura. Le damos unos golpes para que se nos quede fino, 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 fino. Le vamos a incorporar sal, una cucharada de aceite de girasol, un huevo y lo más importante, la base líquida con gas, que es la cerveza. Esto es lo que va a hacer que nuestros aros de cebolla sean diferentes a cualquier otra cosa que hayamos probado en cualquier otro sitio, cualquier otra casa. Si queréis darle un toque más amargo, más fuerte, utilizar cervezas tostadas o incluso cervezas negras. Venga. Ya lo tenemos todo bien incorporado. Para prepararnos la cebolla, le quitamos la cabeza y el culete y le retiramos la piel dura de fuera. Así como otras veces la partimos a la mitad, ahora no podemos porque entonces no podremos hacer aros. Y ahora, casi de un centímetro de grosor, nos vamos haciendo aros. Nos vamos haciendo rodajas que vamos a ir separando para que se vayan formando los aros. Importante, cebolla dulce, para que no nos termine luego de picar. Y ya tenemos los aros, no tenemos más que sacarlos así. Los vamos a introducir dentro de la masa del rebozado. Con el tenedor rebozamos bien los aros en la masa, uno a uno, y nos lo vamos a ir llevando a la freidora, a la sartén con aceitito. Vamos a comprobar si el aceite está en su punto, echando unas gotitas del rebozado. Sí, mirad cómo borbotea, eso es que lo tenemos. Controlamos la temperatura del aceite y vamos con el primero de nuestros aros de cebolla. Y el segundo, que hundan un poquito. Este mismo rebozado nos podría valer para hacer calamares a la romana también. Mirad cómo hincha, cómo sufla. Parece que estuviéramos haciendo donuts de cebolla. Vamos a sacar el primero a un papel de cocina para que vayan soltando el exceso de aceite. Con ayuda de un colador pequeñito podemos ir retirando las burbujitas que se han separado de la masa y pueden llegar a quemarnos el aceite. Vamos con otra tanda, con una de aros grandes. Si la temperatura está muy alta, no suflará, no inflará mucho la masa, la cobertura, se quedará muy crujiente. Pero si la temperatura está entre los 150 a 170 grados, hincha un poquito por el efecto de la levadura que le hemos añadido. Van dorando del otro lado también y nos vamos sacando fuera. Y nos vamos con la que puede ser la última ronda. Venga, a presentar a la mesa.